jumbo jet. It wasn't easy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Una nueva semana ha pasado y llegamos con A Todo Fútbol para Venado Tuerto y la amplísima región donde estamos emitiendo este programa con todo el fútbol de la Liga Venadense y que por supuesto cuando se están jugando los torneos argentino BIC también lo emitimos a través del programa. Vamos a ir a la primera pausa comercial y de inmediato estaremos comenzando con los primeros compactos de nuestra Liga Venadense de Fútbol, lo que pasó el último fin de semana, bastante frío, ¿no? Frío, con llovizna en algunos lugares de la zona, pero bueno, hubo fútbol. Vamos a la pausa. Comienzo de este primer bloque con imágenes de la Liga Venadense. Tenemos varios partidos, compactos, goles, cosas que sucedieron en la región. Vamos a compartirlo. Mondino en un ratito dice, estoy entre Lucini y Bertune. Lo eligió el Seba Bertune y fíjate lo que es la radio. Este saludo, este reportaje llegará a España, mi amigo Mondino. Claro que sí, lo elegimos por despliegue porque cuando se quedó con 10 Atléticos se hizo un poco cargo en la última línea. Bueno, Seba, felicitaciones por la victoria y por haberte elegido figura. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos teniendo buenos rendimientos a nivel de grupo. Creo que uno aporta lo que puede dentro del campo de juego, pero tenemos un equipo muy unido, la entrega es muy buena y estamos bien, estamos por el buen camino. Bueno, Seba, contame cómo es eso de tu hermano en España que está escuchando desde 29. Sí, bueno, una alegría grande para él porque hoy es el cumpleaños, está muy lejos de la familia. Y bueno, lo extrañamos y bueno, para vos, hermano, que dentro de poco nos vamos a ver. Bueno, ¿estás por emprender un viaje a España? No, no, viene él después de 2 años, así que se va a quedar un mes, así que muy contento. Bueno, Seba, volvemos al partido. No se desarmaron cuando quedaron con 10, esto ya es algo que lo tiene incorporado Atlético, lo vimos contra el Clásico y esta tarde también. No se desordenan aún cuando quedan con un hombre menos. Creo que lo importante de los equipos que llegan dentro de los 7 y aspiran a cosas importantes es tener la defensa bien plantada y vamos por eso. Tenemos que tener más concentración en algunos momentos del partido, pero como te decía, la solidez de la defensa es muy importante para nuestro equipo. Seba, están prendidos. Estamos bien, pero todavía falta mucho. Gracias, No, gracias a ustedes. Seba, ¿cómo está del diente? No, gracias al Panza Macul. Un abrazo grande que me salvó el fin de semana pasado, así que lo tenemos reconstruido ya. Esto, la que llamó la audiencia fue recuerdo del clásico. Sí, creo que el diente está cerca del arco que atacamos el primer tiempo. ¿Pasó el ratón Pérez? Pasó. Pasó. Muy bien, aquella final. Primeras imágenes de lo que
va a suceder en la tarde de este fin de semana en el Vicente Ferretti entre Jorge Newbery y General Belgrano de Santa Isabel. Los dos con la necesidad de sumar puntos, la salida del aviador de Jorge Newbery y de inmediato la de General Belgrano, el equipo de Santa Isabel, ambos con esa imperiosa necesidad de quedarse con los tres puntos, porque para sumar y meterse entre los siete clasificados para pelear por el campeonato. Ahí tenemos los primeros instantes en el campo de juego con la salida de Jorge Newbery, General Belgrano. Saludo y ahora el comienzo del partido. Indicación del árbitro Ricardo Aguirre de una floja labor en este partido jugado aquí en Venado Tuerto. Aquí una de las llegadas de Jorge Newbery. Emiliano Romero, el centro delantero, que define muy bien al palo izquierdo del arquero visitante Stanislao Casagrande. Y de esa manera Jorge Newbery empezaba a ganar el partido cuando transcurrían alrededor de 4 minutos de la primera etapa. Equipo de Pablo Lecher, quien se iba quedando con los 3 puntos, pero aquí Ricardo Aguirre marca el penal hacia el jugador de General Belgrano y lo tira fuera Roberto Cabral, uno de los volantes que tiene General Belgrano de Santa Isabel. De esa manera desperdicia una primera oportunidad, pero bueno, después viene otra jugada donde una situación también para discutirla, ¿no? Con el árbitro, que supone que es penal, cuando ya iban 48 minutos aproximadamente del primer tiempo, después del penal errado en los primeros minutos de Roberto Cabral, va de nuevo a la pelota y convierte, pero el árbitro lo anula por invasión y por supuesto que luego patea y convierte la igualdad el jugador de General Belgrano. De esa manera se ponen 1-1 y termina el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, aquí una jugada también realmente para reprocharle al árbitro, porque exagera marcándole roja a Mingorance y Favaro. Mingorance de Jorge Newbery y Favaro de General Belgrano, realmente con una amarilla a lo sumo, ¿no? Porque ni siquiera se agredieron. Y aquí, bueno, uno de los ataques de Jorge Newbery, el penal del arquero Casagrande al jugador de Jorge Newbery, marca el tercer penal en la tarde de Venado Tuerto y convierte Enzo Villalba, patea picándola, la toca el arquero y luego de arremetida pone el 2-1 para Jorge Newbery cuando se jugaban 32 minutos del segundo tiempo. Y después, bueno, viene otro penal que cobra el árbitro Aguirre por una agresión de un jugador de General Belgrano al jugador de Jorge Newbery. Es la expulsión. Y bueno, el penal aquí define al palo derecho de Casagrande, pone el 3-1 Enzo Villalba y una victoria que estuvo bien a favor de Jorge Newbery, con 4 penales, con 3 expulsados. Un flojo arbitraje de Ricardo Aguirre, este árbitro que estuvo en la ciudad de Venado Tuerto. Final del partido, buena victoria de Jorge Núñez. Bien, imágenes del partido jugado el último sábado en el Felipe Widmer, ataque de Peñarol. Y el primero, la apertura del marcador del aurinegro del Ortondo, quien venía de caer en el clásico como local, pero aquí, como ustedes sabrán, se recupera con una goleada, nada menos que frente a Centenario, que está muy complicado en la tabla de posiciones y en lo futbolístico, este equipo que dirige Sebastián Gallo. Y bueno, acá Jorge Chabrando logra sacar adelante el equipo con una victoria. El primero fue de Blanco, el defensor, y luego viene el de Barrientos, ¿no? Este muy buen número 10 que llega a Peñarol, que le está dando satisfacciones, convirtió 2 goles en este partido, ¿no? Este es el primero que convierte cuando iban allá por 36 minutos aproximadamente de la primera etapa. Y bueno, aquí tenemos la repetición de la jugada, la tapada del arquero local y el buen gol que convierte Diego Barrientos para Peñarol. Aquí ya en el segundo tiempo tenemos el penal que comete el defensor de Centenario, lo que es el ataque de Peñarol,
Y bueno, nuevamente Diego Barrientos va a convertir cuando iban 28 minutos del segundo tiempo de tiro penal. Buena definición, nada pudo hacer el arquero y Peñarol se pone 3-0 en el Felipe Widmer a esta altura, ya definiendo el encuentro a su favor. Aquí tenemos la repetición del gol de penal para Peñarol. Y ahora vamos a estar viendo el último del partido, el que le daba el marco final al resultado a favor del equipo del Ortondo. Carlos Conte, este buen delantero que llegó desde Córdoba para Peñarol, está desde hace unas temporadas en el Ortondo y convirtió el cuarto, el que cerró el partido a favor del aurinegro del Ortondo, quien, bueno, se reivindica de alguna manera después de lo que había sido la semana anterior. Aquí pudo llevarse los 3 puntos, tratando de meterse entre los 7 clasificados de la Liga Benadense. Comienzo de un segundo bloque con imágenes de la Liga Benadense. Aquí tenemos partidos que se jugaron este fin de semana, pero también un pendiente que había quedado entre Matienzo y Los Andes. Gracias al Canal 6 de Rufino tenemos estas imágenes. 2 partidos que se jugaron en Rufino y uno aquí en Venado Tuerto en este bloque. Matienzo recibido por toda su gente. Ya está Matienzo en el campo de juego. Ahí está la furia blanca. Muy buen recibimiento para el equipo blanco que dirige el negro Curien. Vamos con la formación de Newbery, Marcelo. Así es, el equipo de la visita, el equipo que lo dirige Cacho Quiroga. Eduardo lo puso en una posición bastante cómoda cuando entra Newbery a la cancha, Germán. Ahí está el aviador, señores. También el aviador fue recibido de una manera muy buena. Muy buena la manera que también Jorge Newbery ha entrado al campo de juego y ha sido recibido por su parcialidad. Está el clima de fiesta, el clima de clásico aquí en la ciudad de Rufino. Se va a jugar los jugadores de Matienzo y los jugadores de Jorge Newbery. Así que bueno, así estamos en los últimos detalles del clásico. Adelante ustedes. Muy bien, se están saludando los jugadores de Matienzo con los de Jorge Newbery. Rubén Biancotti será el árbitro que va a dirigir este partido aquí en la ciudad de Rufino esta tarde. Así que ya lo están consolando algunos chicos de Newbery. Esperemos que no se metan en el campo cuando esté la pelota en movimiento. Empezó el clásico, Rossi con el balón. Aquí viene tocándola para el goleador Aranda. Había falta anteriormente contra Rossi. La jugada con pelota detenida tendrá que realizarse para el equipo de Matienzo en el arranque del partido aquí en el Domingo Varales. Le tendrá que entrar el jugador Lucas Permucci. Matienzo que viene de 2 victorias. Y ahí van a de Gerardo Henry. La primera jugada con pelota detenida en el comienzo del partido para la Furia. Ya le entró Permucci, pelota que vino para la ubicación de Vázquez. La tendrán que sacar. Intentaba Cuevas. El despeje. Yo estoy viendo al abuelo, a Lana Chapreto, Germán. Realmente. Ahí va buscando la gente de Newbery. Sí, señor, apareció la emoción máxima, apareció el gol tanto que lo reclamamos, apareció a los 23 minutos 40 segundos del primer tiempo. Jorge Newbery está ganando el partido por 1-0 aquí en el Domingo Varales. Jorge Newbery le está ganando a Matienzo por 1-0 con gol del chilenito Reynoso. Yo estoy viendo al abuelo, a Lana Chambreto, Germán, realmente. Ahí va buscando la gente de Newbery. ¡Gol! Resultado que importa, por supuesto, en esta zona. Le pegó a Bonel, le quedó Aranda para el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la
la furia, apareció el goleador, Claudio Aranda. El remate de Abonel fue muy bueno, Juan. El rebote que dio el arquero Gerardo Henry, y Aranda, con el alma de goleador, ahí estaba para empatar el partido. Le quedó Aranda para el empate. ¡Gol! ¡Gol de la furia! ¡Gol de la furia! Apareció el goleador. Claudio Aranda. Se viene Gargarela. La pelota vino para el chilenito. Ibañuri con todo. Gargarela que busca atención con esta jugada. Atención con Salaberry. Salaberry que intentaba. El arquero Cherlone que está controlando y tendrá que devolver el número uno. Cuando el árbitro Biancotti, al minuto 45 exacto, señor Juan Fregoso, sin nada para reprocharle, dice que ha terminado el clásico. Que había ingresado el segundo tiempo, miramos las cámaras y decimos que un buen trabajo de Matienzo, ya clasificó con el empate. ¿Cómo lo viste vos? Un partido muy luchado, muy trabado. Ellos venían a buscar esto y bueno, sirvió para clasificar. Bueno, lo importante es que ya Matienzo clasificó. Bueno, ahora quedando una fecha, ya viene lo más difícil, ¿no? Sí, ahora todos los partidos que vienen ahora en adelante son todos bravos. Pero bueno, hay que seguir unidos, trabajando y lograr lo que queremos, que es el ascenso. Matías, una pregunta. La ausencia de unos partidos atrás, ¿a qué se debía? No, estaba enfermo. Problema de salud. Bueno, gracias, Matías. ¿Por qué? Ñuri tenía que ganar para ver si podía tener posibilidad de clasificar. Bueno, el empate, ¿cómo lo viste vos? Bueno, yo creo que no logramos lo que vinimos a buscar. Sinceramente no tuvimos el mejor partido a nivel grupal, individual en mi caso. Hubo creo que varias fallas a corregir y bueno, hay que pensar que esto, a pesar de si no entramos los cuatro, sigue. No estamos logrando el objetivo que buscábamos, que era entrar entre los cuatro primero para pelear por el ascenso, pero habrá que seguir mirando para adelante. Bueno, ¿dónde, analizando un poquito el partido, dónde viste la falla? Yo creo que nos faltó un poco de peso ofensivo, ya que no generamos tantas situaciones como habitualmente se generaban. Yo considero que somos un equipo que nos cuesta meterla y bueno, faltó tal vez un poco de peso ofensivo y después, bueno, pequeñas cosas en la parte defensiva, pero creo que hoy defensivamente estuvimos bastante bien. Gracias, Gerardo, y a seguir trabajando. Gracias, salud. Bien, aquí estamos viendo las imágenes que nos llegaron a través de Canal 6 de Rufino, de un partido jugado entre semana que había quedado pendiente entre Matienzo y los Andes. Ustedes notarán la neblina reinante en este último miércoles por la noche en la ciudad de Rufino y en esta amplísima región, ¿no?, donde tiene cobertura la Liga Benadense. Así pasó también en Venado Tuerto y en los pueblos de nuestra zona. Y bueno, aquí vemos los primeros instantes antes de jugarse el encuentro en la ciudad de Rufino, donde Matienzo termina quedándose con los 3 puntos ante un difícil rival como lo es Los Andes de San Eduardo, que desde su regreso al fútbol ha tenido buenas actuaciones, ha ido de menor a mayor en cuanto a los resultados y al rendimiento del equipo, que ha pasado por distintos técnicos y que bueno, aquí tenemos uno de los primeros goles en el encuentro. Ahí tenemos el primer gol del partido en la ciudad de Rufino entre Los Andes y Matienzo, que completaban así una de las fechas donde había tenido un partido postergado como este, que siempre tenemos semana tras semana en Liga Benadense. Esta es una semana del feriado del 20 de junio donde se completarán algunas fechas en la A, pero también algún partido de la B. Aquí tenemos otro gol
para el equipo local, que bueno, se, de esa manera estiraba la ventaja frente al equipo de los Andes y iba tratando de asegurarse el marcador a su favor. El 2-1, así iba a ser el resultado definitivo para este encuentro jugado en la ciudad de Rufino, un día por la noche, donde bueno, siempre es difícil convocar en esta época del año por la temperatura reinante, el tema de la neblina, la humedad, digamos, no es muy agradable para ver fútbol. Pero bueno, siempre hay espectadores presentes en este deporte tan lindo que es el fútbol. Bueno, seguimos viendo, aquí llega el descuento de los Andes, este es el marcador definitivo, se termina quedando con los 3 puntos en Matienzo, importantes para clasificarse entre los 4 mejores de la zona 1. Aquí vemos que no puede llegar el jugador de Matienzo, el descuento 2-1, buena victoria para Matienzo frente a los Andes. El partido es totalmente diferente al que sentimos nosotros. Parecía, puede quedar Esteban Algarve, golazo, gol. Gol de Esteban Algarve. Paco Alonso que pone el primer gol. Cuando estamos a los 4 minutos del primer tiempo, Sportivo de María Teresa le gana 1-0. Avellaneda. Se va a venir el centro de Nicolás Santi, cabeció Lucas Cari, terminó metiendo el gol
Lo terminó metiendo Raúl Canelo. Muy bien Lucas Cari, la dejó en el travesaño. Pero el gol se terminó convirtiendo igual. Puede picar, le va a quedar solo de Clay para meterla en el arco. Gol, gol de Avellaneda. Buena jugada de Ricardo de Clay. Excelente la habilitación de Cristian Ábalos. Desde el minuto 8 entonces, con gol de Decleire. Comienza el fútbol, la toca León Angeli, Ignacio Ayuso, pelotazo largo para que le vaya a buscar Bertone. Corner lo tendrá que hacer Ríos, lo va buscando otra vez a Benítez y Benítez prepara el centro, saca el centro y León Angeli que va, no pudo, sale Taqueño. Buscar finalmente a León Angeli que punteó bien el balón para Ríos, va a llegar al fondo, va a sacar el centro, sacó el centro. Y Papalardo cagará. Trombeta, le pegó Trombeta. ¡Ah! La pelota dio en el ángulo. Se fue afuera. Estuvo cerca Teodelín. A ver qué pasa. Va Giovanni. Se frena Giovanni. Engancha Giovanni. Juega para Ballarini. Ballarini que va. Va saliendo Valle. Y hay penal. Penal para Nueva Era. Que lo encara así. Ballarini le pegó. Ballarini. Gol. El otro va Ezequiel, firme por allí estaba De Croci, la tiene Trombeta, saca la pelota, va rebotando y penal. Y hay penal, Papalardo. Mete las manitos cuando Trombeta quería meter el centro, fue claro el penal. 9 minutos, le va a pegar Stani, le pegó. Tapó, Taqueño. Una volada extraordinaria. Y Taqueño que le pega el Nacho, le pegó al primer palo. Y Taqueño. Taqueño que tapa, está Ayuso, también está Bertone, la pelota viene pasadita para León Angeli, se levanta David, cabeza otra vez para Villalonga, a ver si llega Villalonga, llegó Villalonga, la va a perder, Villalonga la perdió con Ballarini, atención si la toca atrás puede estar el segundo, va Ballarini, está Giovanni, no lo dejó Benítez, y no lo dejó, y ahora la tiene Bertone y la saca hacia atrás para Villalonga, y Villalonga la levanta, responde para Teodelina cuando el árbitro dice que se ha terminado este primer tiempo, comenzar este segundo tiempo. Segundo tiempo en marcha. Ya la tocaron. Va a venir el tiro de esquina. Ya le pegó Trombeta arriba. Va, se va levantando por allí. León Angeli le va quedando a Ayuso. Vuelve a meter la pelota adentro. León Angeli que la va a buscar. Pero tenga Ríos. Y Ríos va a sacar otro centro. A ver, centro de Ríos. Por allí quería Báez. León Angeli le va quedando a Seirano. Y va a venir otro tiro de esquina. A ver qué pasa con esto. Viene el tiro de esquina arriba. Va a ir Bertone. Ganó Bertone. Y Ballarini que va, se frenó del largo Peralta, va Ballarini, se va a meter dentro del área, va Ballarini, lo soltó Ignacio, va Ballarini, mete la pelota Ballarini, se pasaba Esprellero, no llegaba, estuvo por el otro sector, va Ballarini, pero antes se lo deja Luján y Luján que le pegó, desviado, vemos lo que es tirando tiro libre, le pegó Stani, la barrera que no lo dejó. La va pegando Trombeta arriba, se va a levantar Viñaroli, gana Viñaroli de cabeza allí, Luciano Seirano, la pelota venía para él, no lo dejaba, se cruzaba De Croce en el camino y por eso la tiene Báez, y Báez que mete la pelota para Ballarini, Ballarini que está en posición adelantada, el árbitro dice que no, Ballarini gol, a Nueva Era, en 24, en 25 minutos, el partido del Tren Rojo que vino a buscar, de contra lo vino a buscar, de contra se lo lleva por su capitán, por su número 9, por Ballarini, que hace las cosas simples y bien, Nueva Era 2,
Chiodellina 0 cuando le van a recriminar a Línea que había posición adelantada. Bien, primeras imágenes del partido jugado también el último sábado entre Defensores Talleres y Racing Club de Chiodellina, con situaciones diferentes en lo futbolístico. El equipo de Talleres ahí en el último lugar de la tabla, tratando de despegarse de lo que es la zona del descenso, pero muy difícil en lo futbolístico, ya con cambio de técnico porque se fue Luciano Del Carlo, y en el caso de Racing, en la pelea, ¿no?, de los primeros lugares, tratando de clasificarse entre los siete. Aquí vemos lo que es el primer gol del partido a favor de Racing de Chiodellina, quien se ponía en ventaja aquí en Venado Tuerto, partido que se tuvo que jugar en forma adelantada porque lamentablemente en la Liga Venadense evidentemente no se tienen en cuenta mucho a la hora de armar los fixtures, las situaciones, porque 6 partidos un fin de semana o 7 y en el siguiente hay solo 2, ¿no? Y bueno, eso complica también un poco la realización de todos los partidos el mismo día, por lo tanto este se tuvo que jugar el sábado, al igual que Centenario con Peñarol del Ortondo. Y bueno, seguimos con los partidos. En este caso el primer gol de Quiroga para Racing de Chiodellina, Agustín Quiroga, el hombre que vino de San Juan, y el segundo va a ser de Steiner, ¿no?, también para Racing, pero ya en el segundo tiempo cuando transcurrían alrededor de 15 minutos. En el primer tiempo, les decía, la apertura del marcador Agustín Quiroga, y después Jorge Steiner iba a aumentar esa ventaja a favor del equipo de Chiodellina. Aquí finaliza lo que es el encuentro en su primer tiempo. Aquí vamos a ver, a través del trabajo que realizó Carlos Casey en la localidad de Chiodellina, del canal de esa importante localidad de Santa Fe, vemos el segundo tiempo, algunos ataques como teníamos en el primero, de uno y otro, más que nada de Racing. En este segundo tiempo vemos un ataque de Talleres, y bueno, se iba a comenzar a definir a los 15 del segundo tiempo con el gol que convierte para Racing de Chiodellina el jugador Jorge Steiner, ambos llegados desde San Juan para andar y muy bien en la Liga Venadense. Aquí tenemos el segundo, el del centro delantero, quien pone de esa manera una cifra más acorde a lo que fue futbolísticamente este partido jugado en Venado Tuerto para Gustavo Torres, ¿no?, la conformidad de mejorar el rendimiento de a poco en el caso de Racing para estar ahí en la pelea por un lugar entre los siete que van a disputar el campeonato de la Liga Venadense. Bueno, más jugadas, ataques de, en este caso, de Talleres buscando descontar, pero bueno, estamos presenciando aquí otro ataque de Talleres, ya en la parte final de este compacto, tiro libre para el visitante, quien aquí intentaba aumentar esa ventaja de 2-0 a su favor. Aquí se lo pierde el equipo de Talleres, estuvo cerca del descuento en lo que es el segundo tiempo, pero bueno, nada iba a cambiar en el marcador que ustedes pueden ver en pantalla. 2-0 para el equipo de Chiodellina. Aquí tenemos el final que marcó el árbitro del encuentro, Alejandro Ferreira.